Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas políticos y administrativos. Todo lo que pasa en nuestro país, en los diferentes poderes, las diferentes ramas del poder público, hablemos de el Ejecutivo, hablemos del Legislativo, hablemos del Judicial, todo lo que pasa ahí nos tiene que impactar y tiene que ser de nuestro interés, porque son decisiones que se toman allí pensando, se supone, en el bienestar, en la felicidad de los colombianos. Hoy vamos a hablar sobre una ley, o sea, lo que pasa en la rama del Poder Legislativo, que está íntimamente ligado con las decisiones que se toman en el Ejecutivo, en este caso en la Presidencia de la República, para que bajen esas decisiones al caso de nuestro programa de hoy, al sector solidario. Entonces, vamos a hablar de lo que se decidió en el año 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se habló de una reforma tributaria estructural y se aprobó la ley 1819 de 2016. Una reforma tributaria que ustedes recordarán, algunos que tienen buena memoria, después de tantos programas que realizamos aquí, hubo miembros del sector solidario aquí hablando sobre lo que no les beneficiaba, lo que de pronto los podía afectar. Luego vino el gobierno de Iván Duque y se empezó a hablar mucho de la ley de financiamiento, ¿la recuerdan? Aquella que decían que le estaba metiendo la mano al bolsillo de la clase media y, entre otros, pues, al sector solidario. Pero supuestamente en esa ley de financiamiento, que es la ley 1943 de 2018, pues supuestamente se logró lo que no se pudo para el sector solidario en la reforma tributaria de Juan Manuel Santos. ¿Qué? Exención de parafiscales, del pago de parafiscales para las cooperativas. Nuestro invitado de hoy, después de esta introducción, es alguien que tiene que ver y que sabe mucho al respecto. Él es Luis Fernando Gómez. Él es el director ejecutivo de Confecop. Bienvenido, Luis Fernando, a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Evidentemente. O sea, lo que acabo de contar es más o menos bien para adelantar de una vez en la cronología. Usted una vez me dejó sin qué más decir. Ya le dije todo. No, pero sí hizo una muy buena introducción de lo que fue la ley 1819 del 2016 del presidente Santos. Nosotros veníamos pagando una, digamos, una exención de impuestos indirectamente. Entonces, lo que hacíamos es que el mismo sector solidario, con el 20% de los excedentes que obtenía, invertía en educación formal, en 8 líneas de educación formal, pero directamente en las comunidades. Antes de esa ley, antes de la ley de la reforma tributaria. Antes de la reforma tributaria. Ustedes utilizaban el 20%, en realidad no lo aportaban al gobierno para pagar impuestos, sino que lo reinvertían en educación para el sector solidario. Lo invertíamos directamente en las comunidades. Sí. No para el sector solidario, para las comunidades necesitadas en educación formal en el país. Entonces, esa plática de todas maneras salía de las cooperativas. Eso salía de las cooperativas. Pero el gobierno las redireccionaba hacia las comunidades en educación. No, nosotros mismos las, de acuerdo a unas líneas que nos daba el gobierno, a 8 líneas que nos daba el Ministerio de Educación, las mismas cooperativas invertían aquí en Antioquia esos 30 mil millones de pesos de manera directa, a nivel país unos 120 mil millones de pesos. Los 30 mil millones de pesos en Antioquia. En Antioquia. ¿Y en el país? Unos 120 mil millones aproximadamente. Muy bien. Entonces, esos recursos nosotros los invertíamos directamente en las comunidades. Sí. De manera especial en educación básica y media y en educación superior. Sí. En la reforma del 18-19, que fue la reforma estructural, nos quitaron esa posibilidad de seguir invirtiendo en educación básica y media. O sea que el país les quitó a las comunidades 30 mil millones de pesos que eran de las cooperativas a nivel nacional, 120 mil millones de pesos, se las quitó pues para su propio, para llenar su hueco fiscal, ¿cierto? Sí, sí, digamos que eso fue lo que pasó. Sí, por eso pasó. A partir de esa ley, las cooperativas no pueden invertir directamente en la comunidad, sino que tienen que entregarle esa plata al gobierno para que el gobierno la invierta directamente en educación superior. Ah, pero un momentico, o sea, ¿era lo mismo? Sí, era lo mismo, pero diferente, digamos, porque ya no podemos invertir ni directamente las cooperativas, sino que tenemos que llevar la plata a la DIAN. Y segundo, esa platica no va para la educación básica y media, sino solo para educación superior. Ah, es decir, perfecto, que los centros educativos rurales, las comunidades educativas más necesitadas que están en las zonas apartadas,
para educación básica y media ya no tienen posibilidad de acceder a esos recursos que entrega el sector solidario, que como le digo, en Antioquia son 30 mil millones de pesos, que ha beneficiado a más de 38 mil estudiantes y que hemos invertido recursos en más de 75 municipios, apoyando la infraestructura, los mejores ambientes educativos en más de 150 instituciones educativas rurales. Muy bien. Esa ha sido como la... Quedó clarísima entonces. Y eso pasó con la reforma tributaria estructural del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces viene la ley de financiamiento. Correcto. Y en la ley de financiamiento ustedes logran reversar lo que no les gustó en la reforma tributaria estructural. Lograron que de nuevo volviera a las cooperativas la posibilidad de invertir ese 20% en educación directamente. Hicimos el intento y le propusimos al gobierno que pudiéramos reversar esa situación, pero resulta que en el mismo periodo de sesiones en las cuales estaba estudiando la ley de financiamiento, sí, se dio el paro de estudiantes de las universidades públicas. Claro. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, pues ya las cooperativas a partir de este año me van a entregar 120 mil millones de pesos. Sí. Y los comprometió dentro del rubro general que le asignó a los estudiantes en el acuerdo que hicieron final para poder levantar el paro. Claro. Entonces resulta que ya no pudimos volver a recuperar esos recursos porque el gobierno dijo, yo ya los comprometí con los estudiantes, yo ya no se los puedo devolver a ustedes. Sí, pero un momentico, lo que ya sí había entregado, sí, los 120 mil millones de pesos. Que la ley 1819 decía que tenía que ser así. Sí. Nosotros intentamos que la devolvieran, pero el gobierno de Duque ya dijo, ya no puedo porque me tocó comprometerla con los estudiantes. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces nosotros le dijimos... O sea, padre, ¿cómo es que dicen por ahí? Indulgencias con padre nuestros ajenos. Entonces ya nosotros le hicimos una segunda propuesta. Si no podemos devolver esa posibilidad de manejar los recursos directamente para invertirlos en las comunidades, entonces llévenos a la exención de parafiscales tal como lo hace el sector empresarial, digamos, capitalista. Muy bien, entonces déjelo ahí, del abogado al sombrero. Ya que no podemos seguir haciendo uso directo para educación básica y primaria de esos 30 mil millones de pesos en Antioquia, esos 120 mil millones de pesos en todo el país, si ya no podemos, entonces ahí es donde usted entra con un nuevo elemento, que lo vamos a dar para enseguidita. Correcto. Entonces, exonérenos del pago de los parafiscales. ¿De qué se trata esto? Ya regresamos. Estás viendo Sinergia Informativa. Ya regresamos. CNC Clasificados. Ofrezca sus servicios. Su inmueble, arriéndelo. Eso que no usas, véndelo. Ofrezca o consiga empleo. Venda por televisión. Lo mejor para comprar, lo mejor para vender. Comunícate ya al 422-9958 o al WhatsApp 319-377-4376. CNC Clasificados, de todo para todos. Continuamos con Sinergia Informativa. Estamos conversando con Luis Fernando Gómez, él es el director ejecutivo de Confecop, esa es la cooperativa, la confederación. Sí, la Asociación Antioqueña de Cooperativas. De Cooperativas. Vinculada a la Confederación de Cooperativas de Colombia, que es Confecop. Ah, Confecop es la Confederación a nivel nacional y Confecop Antioquia es la Asociación de Cooperativas de Antioquia. Entonces, estamos hablando de un tema bien importante. No vamos a pensar como siempre, lo pensamos alrededor de la política. Es que la política es problema de ellos, de los políticos. Sí. Entonces, que el cooperativismo, como yo no hago parte de una cooperativa, yo no tengo nada que ver con cooperativas, no.
Porque miren que estamos hablando de un tema que tiene que ver con la educación básica y primaria o la universitaria en su defecto, que sale de los dineros de las cooperativas. Y además pregúntense, ¿mi papá o un tío o un primo o un vecino, alguien muy cercano tiene que ver con alguna cooperativa? Porque definitivamente las cooperativas, Luis Fernando, sí son una alternativa para las oportunidades de mucha gente en este país. Pero por supuesto, Roger, las cooperativas están presentes en todos los municipios del país. Sí. Tenemos 7 millones de colombianos vinculados, imagínese, directamente a una cooperativa, y si multiplicamos eso por 3 o 4 personas en promedio por familia, estamos hablando de más del 40% de la población colombiana, sí, tiene, señor, que ver con una cooperativa. Ahí está, pues, tan clarito, como 21 millones de personas más o menos, directa o indirectamente, tienen que ver con una cooperativa. Entonces estamos hablando del 20% que destinaban las cooperativas para la educación básica y primaria directamente. Estábamos hablando de 30 mil millones de pesos a nivel regional, de 120 mil millones de pesos a nivel nacional. Y hagan cuentas, les dejo ahí la duda, 30 mil, que es 30 mil millones a 120 mil millones, es lo mismo que 1 a 32, esa no da, esa proporción no da. 30 mil millones solo Antioquia, 120 mil millones, o sea, 90 mil millones, 31 departamentos aportan. ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Por qué Antioquia pone tanto? Porque Colombia, en Colombia, de todas las cooperativas, Antioquia es prácticamente, para redondear cifras, el 30%, el 30% del cooperativismo del país. ¿Ah, sí? Además, en Colombia hay 189 cooperativas, de las cuales solamente 5 son cooperativas financieras. Sí. Y las 5 financieras son de Antioquia. Ah, Colombia, ¿cuántas cooperativas hay? 189. 189 cooperativas y el 30% son de Antioquia. Son de Antioquia en tamaño, pero las 5 financieras, que son las más grandes del país, tienen origen en Antioquia. ¿5 financieras de cuántas? De 189. No, no, pero las financieras son ¿cuántas? Son 189 de ahorro, crédito y financiera, por eso, de actividad financiera. Por eso, pero las consideradas financieras son solamente 5, que son las que son establecimientos de crédito. Ah, y las 5 están acá. Y las 5 son de aquí de Antioquia. Imagínese usted, 5 financieras. Y por eso también, más las cooperativas de ahorro y crédito, sumamos el 30% del país, más los otros subsectores, por supuesto, como está, por ejemplo, pues de cooperativas grandes de producción y todo. Muy bien. Me desvío un poco para que entendamos el valor de las cooperativas. Y entonces, resulta que, con base en lo que estábamos diciendo, con la ley de reformas, la reforma tributaria estructural del gobierno de Juan Manuel Santos, les quita ese 20%, no lo inviertan ustedes, nosotros lo invertimos directamente en educación superior. En la ley de financiamiento se buscó que se reversara, pero se presentó la coyuntura del paro de las universidades, y entonces, como había una desfinanciación de casi 18 billones de pesos, ¿cómo no iba a aprovechar el gobierno esos 120 mil millones de pesos de las cooperativas? Eso ayudaba a llenar ese hueco fiscal. Y entonces ustedes dijeron, bueno, del abogado del sombrero, entonces, si no nos puede devolver la potestad de que nosotros invirtamos el 20% en educación, por lo menos exonérenos de los parafiscales. ¿De qué se trata esa solicitud? Roger, veníamos en un desequilibrio con el sector empresarial. Sí. Porque desde hace ya varias reformas se había exonerado a las empresas, a las SAS, digamos, y a las demás empresas, sí, diferentes a cooperativas, asociaciones, corporaciones, de no pagar parafiscales, es decir, de no pagar SENA, ICBF, uh-huh, y el 8% de salud que le corresponde a la empresa. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que cooperativas nuestras que tienen intensidad de mano de obra, les queda 13.5% más costoso salir al mercado a cotizar un servicio. Ajá. Porque tienen que pagar parafiscales. Todo esto, lo que están exonerados las empresas, eso son un 13.5% en parafiscales, que es peso para ustedes. Pero a nosotros no nos teníamos esa exención. Entonces le dimos al gobierno, nos quitó esa posibilidad que nos daba, que nos ayudaba a hacer un poquito de equilibrio, ni siquiera todo el equilibrio. Ahora entonces, pues hombre, pónganos en condiciones de igualdad, sí, en esas posibilidades de, sí, salir al mercado a cotizar un servicio con esa diferencial del 13.5 que antes teníamos, y se logró en la reforma, en la ley de financiamiento, ajá, que se introdujera un artículo que nos permitiera volver a esa igualdad con las empresas. O sea que sí les aprobaron en la ley de financiamiento la exoneración de los parafiscales a las cooperativas. Se aprobó en el artículo 118, que reformó el artículo 114 raya 1 del Estatuto Tributario en su parágrafo segundo. Perfecto. Lo que pasa es que cuando redactan el artículo,
no quedó tan específico, quedó a interpretación. Ah. Entonces empezaron unos a decir que sí, otros que no, le empezaron a consultar a la DIAN, le empezaron a consultar a la UGPP. Nosotros teníamos la seguridad jurídica que intención del legislador y en los debates del Congreso se dio que era para que las cooperativas quedaran exoneradas de esos pagos parafiscales, pero como quedó redactada la norma, repito, dio para confusión. Ajá. Por lo tanto, fue necesario llevar al Plan Nacional de Desarrollo una propuesta que con un artículo se aclarara ese parágrafo segundo del artículo 114, raya 1 del Estatuto Tributario, que fue ya lo ya que quedó, ya lo quedó, claro. Que quedó aprobado en el Congreso. Estamos esperando que salga el plan de desarrollo ya sancionado para ver en qué artículo quedamos, pero ya hubo un acuerdo. Pero ya están tranquilos ustedes. Quedamos tranquilos de que nos ratifican que desde la ley de financiamiento estamos exonerados de esos parafiscales. Hoy en día las cooperativas de Colombia, 189 cooperativas que hay en Colombia. Solo las de actividad financiera, porque somos 8.000 cooperativas en general. Que eso es lo que yo no entendía ahorita. Sí, porque estábamos hablando de actividad financiera. No, 189 de actividad financiera, 8.000 cooperativas. 8.000 en Colombia. Muy bien. Por total, en Antioquia hay 680 cooperativas. Perfecto. Y de esas... Pues, muy bien. Venga, entonces ya quedan las 8.000 cooperativas del país exentas del pago de parafiscales. O sea, lo que tiene que ver para el dinero SENA, para el SENA, para el ICBF y el 8%. El contributivo de salud que le corresponde a la empresa. Porque hay que pagar 12.5% por un empleado. Entonces, las cooperativas están pagando el 13.5% más que los demás empresarios. ¿Más todavía? Pues pagábamos 13.5 más que los empresarios. Sí, muy bien. Entonces, ya quedó listo eso. Ya, esa es como la gran noticia pues el día de hoy. Estamos esperando, según usted, la sanción de la ley el Plan de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo. Ahí quedó demostrado algo también. Una pregunta que yo me hice en estos días con Jorge Gómez Gallego, cuando vino aquí y nos dijo, es que con el Plan Nacional de Desarrollo se pueden variar las leyes anteriores, no hay ningún problema, eso es potestativo del presidente de la República. A mí me pareció pues, muy escandaloso, todavía tengo muchas dudas al respecto, porque entonces eso de alguna manera tumba el equilibrio de poderes, la separación de poderes, porque lo decidido, para la muestra este botoncito, lo decidido por el legislativo, tranquilamente el ejecutivo lo cambia motu propio en un plan nacional de desarrollo. Obviamente tiene que ser pues con el aval del legislativo, pero supuestamente, mire, puede hacer todos los cambios que quiera. Sin embargo, en este caso, eso es positivo. Eso es positivo, Rodrigo. En este caso. Lo que ha pasado también es que, por costumbre o por hace mucho tiempo, en los planes nacionales de desarrollo, los han vuelto también de alguna manera reforma de muchas normas. Es que eso es lo que estamos exactamente. Y eso es lo que nosotros también dijimos de alguna manera, digamos que ese no era el camino, pero cuando vemos un plan de desarrollo que tiene tantas posibilidades de ajustes de normas, digamos, de ser más explícito en las normas, de dar claridad, pues dijimos, si es posible, dejémoslo allí. Entonces aprovecharon. Porque la norma es así, pues si permite que para uno sea negativa, para otro es positiva. En este caso, para el sector solidario fue muy positivo poder precisar, porque esa es la claridad que se está haciendo con nuestro invitado Luis Fernando Gómez, el director ejecutivo de Confeco Antioquia, es poder precisar que ya se había tomado la decisión de exonerar del pago de los parafiscales a las cooperativas. Y como eso quedó tan ambiguo, entonces todo el mundo lo interpretaba de manera distinta. Ahí me queda una inquietud, ¿y qué le hace que cada quien lo interprete? A la hora de la verdad, en la aplicación, ¿les estaban cobrando la platica o no? Pero bueno, llegó el día en que el Plan Nacional de Desarrollo dijo, o a través del Plan Nacional de Desarrollo, se precisa la norma. Exoneración de parafiscales para las cooperativas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes de esta frase, cuando regresemos, usted nos dice qué piensa de ella. El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo. Estás viendo Sinergia Informativa. Ya regresamos. CNC Clasificados. Ofrezca sus servicios. Su inmueble, arriéndelo. Eso que no usas, véndelo.
ofrezca o consiga empleo. Venda por televisión. Lo mejor para comprar, lo mejor para vender. Comunícate ya al 422-9958 o al WhatsApp 319-377-4376. CNC Clasificados, de todo para todos. Continuamos con Sinergia Informativa. El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo. ¿Qué piensa usted, Luis Fernando Gómez, de esa frase? Yo pienso, Roger, que las personas, todas las personas tenemos la posibilidad de escribir la historia en el día a día, de incidir positivamente para que el desarrollo económico y social de nuestro país sea mejor, para que tengamos un futuro todos. Es decir, todos los días escribimos una hoja en blanco y cada uno tenemos la posibilidad de colocar nuestro granito de arena para sea mejor. Participando, por ejemplo, en las elecciones, eso es muy importante, eligiendo a los mejores gobernantes, eligiendo a los mejores corporados. Para el caso de ustedes, por ejemplo, los congresistas fueron quienes ahí estuvieron también al frente defendiendo esa postura de las cooperativas, me imagino, porque eso, a eso hubo que hacerle lobby, pues eso no es por arte de dividir lo que ay, a Luis Fernando se le ocurrió, no, eso hay que ir a hablar con los congresistas y decirles, señores, ayúdenos con esto, bueno, y con el mismo gobierno nacional. Claro, por supuesto, hay que hacer mucha incidencia para que entiendan el sector cooperativo, para que sepan las normas que nos están afectando, para que nos den la posibilidad de explicarles todo el funcionamiento del sector y vean digamos los desequilibrios que teníamos. Sí. Obviamente hay que llegar a los congresistas, hay que llegar a los representantes, a los senadores, al Ministerio de Hacienda, por supuesto, explicarle al ministro y a sus delegados, a su equipo de trabajo, incluso aquí en Medellín, en la exposición que hicieron del Plan de Desarrollo, decirle a la directora de Planeación Nacional la importancia que tienen las cooperativas en el desarrollo económico y social de las regiones. Por lo tanto, necesitábamos que esa norma fuera más favorable al sector para poder seguir teniendo fuerza para seguir incidiendo pues, en los desarrollos de las comunidades. Usted me está recordando las audiencias públicas, que son tan importantes que la gente no le para bolas. Porque cuando se empieza a socializar un proyecto de ley o un proyecto de ordenanza o un proyecto de acuerdo, entonces empieza a socializarse con la gente y a la gente no le importa. No, miren, vino la directora nacional de planeación, ¿cierto? Sí, sí. Y a explicar, entonces tuvieron la oportunidad de levantar la mano y decirle, doctora, es que tengan en cuenta esto. Eso se logra en esas audiencias para que entendamos que la participación es muy importante. Bueno, venga una pregunta que me hice ahorita. No quedó muy claro en la ley de financiamiento que les habían exonerado el pago de parafiscales a las cooperativas. No quedó muy claro, pero al fin y al cabo, ¿se estaba aplicando lo que decía la ley o no? Sí, se está. Ay, entonces, ¿y para qué más entonces? Se está aplicando, pero hay quienes, en su interpretación normativa, algunos contadores, revisores fiscales, algunos directivos decían, hombre, pero es que ahí no me quedó claro. Entonces, como no me queda claro que las cooperativas están exoneradas, entonces más bien voy y consulto. Ya. Y resulta que lo que decía es, las entidades que no tienen que calificarse para estar en el régimen tributario especial están exentas. Sí. Y las únicas entidades que no tienen que calificarse para estar en el régimen tributario especial son las cooperativas, que lo dice la ley 1819. Las cooperativas son del régimen tributario especial. Y al ser del régimen tributario especial, no tienen que calificarse. Por lo tanto, cuando la norma dice quienes no se tengan que calificar están exentos, pues estaban las cooperativas. ¿Qué quiere decir calificarse? Calificarse para estar en el régimen tributario especial. Recuerde que cuando se estaba discutiendo la ley 1819, que fue la reforma estructural, el Ministerio de Hacienda y la DIAN decía, es que hay asociaciones, corporaciones y fundaciones en el país que abundan por todas partes y no todas cumplen una actividad meritoria. Ya. Por lo tanto, quienes pretendan estar en el régimen tributario especial, es decir, que tengan una tarifa diferencial de renta o estén exentos de renta,
tienen que hacer un proceso de calificación. Ajá. En ese proceso nos separaron y dijeron, ustedes cooperativas son aparte de las fundaciones. Ustedes no tienen las cooperativas que calificarse. Porque ustedes son... Ya lo son. Ustedes ya son de ahí, per se, desde el nacimiento de la ley, desde el nacimiento de la ley cooperativa. Y ustedes, asociaciones, corporaciones y fundaciones, me hacen el favor y me califican cada año para yo ver si sí están haciendo actividad meritoria para que se mantengan ahí. Entonces las cooperativas per se, tranquilamente, desde el año 2016... debían tener, tiene unas características, vamos a decir, desde antes, desde la ley cooperativa de 1979, imagínense. La ley 79 del 88, la ley 79 del 88. Desde el 1988 tienen unas características muy especiales que ahora les permite tranquilamente tener esta, no calificarse, como hacer parte de un régimen tributario especial. Uno ve cooperativa y dice, listo, exenciones. Y eso es lo que ha permitido ahora que, por fin, en el Plan Nacional de Desarrollo haya exención tributaria, pero de manera expresa, manifiesta, clara, exigible, que las cooperativas van a quedar exentas del pago de parafiscales, aunque ya había quedado no tan claro en la ley de financiamiento. Luis Fernando Gómez, nos gastamos todo un programa para hablar específicamente de ese tema, pero creo que muy importante porque mucha gente no lo tenía claro, ¿cierto? Muchas gracias, Roger. De verdad que era muy necesario, muy importante que la ciudadanía conozca, que las cooperativas, la gente que hace parte del sector esté bien enterada y que le den la leyita al plan de desarrollo, ahora que salga con sanción de presidencia para que realmente quedemos tranquilos en lo que se logró. Lo que no cambia lo que dijimos al principio y es que de todas maneras ese 20% sigue siendo potestativo del gobierno nacional para ser utilizado en educación superior, no en educación básica y primaria como lo tenían ustedes previsto antes. Correcto, ya nosotros seguimos invirtiendo ese 20% pero directamente a través del Ministerio de Hacienda. Exactamente, muchísimas gracias Luis Fernando Gómez, director ejecutivo de Confecop Antioquia. Mucha suerte les deseamos, le va muy bien a una cooperativa, les va muy bien a 8.000 cooperativas en el país, les va muy bien a cerca de 21 millones de colombianos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Otro ejemplo bien bueno acá y que tiene que ver con acciones políticas y administrativas, porque hablamos, mire claramente, del Ejecutivo y del Legislativo para beneficiar o no a unas cooperativas que representan 21 millones de colombianos.